Muy buenas a todos, al habla Z. ¿Qué he dicho al empezar? Muy buenas a todos, a todos. Muy buenas a todos, al habla Z. Y estamos en Final Fantasy X, episodio número 56. Vamos a continuar donde lo hemos dejado. Hoy, como ven, están. Como ven, arriba a la derecha. No sé qué me pasa, estoy como muy alterado hoy. Como están viendo arriba a la derecha, nos vamos a ir a capturar monstruos en Macalania. Si venimos aquí, ha creado un monstruo realmente impresionante y está eufórico. Quiero que compartas mi alegría. Puertas al mañana por 99. La primera vez es gratis, pero me doy bastante igual. Bla, bla, bla. Quiero luchar. Esto supongo que habrá hecho exactamente una máxima creación, ¿vale? Que cuestan 15.000 y tal. Y estas son las creaciones por zonas y tal. Sin embargo, hoy nos falta Macalania, porque habíamos terminado con la llanura de los rayos y bla, bla, bla. Ven que tenemos todo 10 por aquí. En Macalania tenemos el Snow Wolf, ¿vale? El lobo de hielo, el Legion, la avispa, Wasp. Evil Eye, el ojo maligno, digamos. El flan de hielo, el elemento azul, el ente azul, digamos. Por otra parte tendríamos el Mursu, el Mafdet, el Sifos y la Quimera. Y otro que está por aquí que no entiendo cuál es. Porque a mí solo me salen esos. Vaya. A lo mejor es que te lo puedes encontrar en otra parte o algo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me salen a mí. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, pues habré contado mal, ¿vale? Porque aquí tengo 10 también, supongo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Exactamente. Vale, pues no sé, habré contado mal, como digo. Tenemos bastante dinero, que lo estoy viendo ahora. 338.000 guiles. Así que la próxima misión que hagamos probablemente sea conseguir el siguiente on. Que para ello, si no recuerdan mal, necesitamos 250.000 guiles. No, o 200.000. 200.000 creo que eran. Entonces, vamos a dejarnos de tonterías ya. Vamos al barco volador. Que aquí para lo que queremos, para lo que estamos aquí es para ver pelea. Y nos vamos a Macalania. Creo que en el lago es simplemente, ¿no? No lo sé. Voy a guardar por si acaso porque no me quiero comer eones oscuros. Y vamos a activar esto. Ay, Dios. No quería hacer eso. No, gracias. Esto, gracias. Vamos a activar esto, esto por aquí, esto también, sí, de paso. La pelea automática no, de momento. Vale, tenemos peleas aquí. Entonces, como vemos, esto es el lobo este, el lobo de hielo, ¿no? Lobo de nieve, perfecto. Vale, pues entonces el Snow Wolf se le llama lobo de nieve. No sé por qué no me sale el nombre ahora. O sea, no sé por qué no me sale el nombre, perdón. Es que no he hecho nada para quitarlo, pero bueno, no sé, vale. Este es el flan de hielo. Y otro lobo de nieve, vale. Pues, flan de hielo. ¿He fallado? Creo que sí, ¿no? Flan de hielo, vale. Pues entonces quitamos una por aquí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. 1, 2. Guardamos. Y continuamos. Y vamos a seguir un poquitito así, al menos a por 2 de velocidad. Es verdad, no subí de niveles. Curioso. Pensé que sí lo había hecho, pero parece ser que no. En fin, esta suerte. Maldita suerte. Ya llegaremos a un punto en el que farmearemos esos puntitos y tal. No me importa mucho, la verdad. Tenemos pocas esferas de llave de nivel 3. Que también son bastante farmeables, no se preocupen. Pero aún así. Vale, y esto es un ojo diabólico. Que es el Evil Eye. Ojo diabólico. Sin tilde, porque si pongo tilde, el OBS no lo detecta bien por la fuente que estoy utilizando. Estos ya los puedo poner así. Que es un lobo de nieve y un flan de hielo. Y continuamos. Lobo de nieve, flan de hielo. ¿Esto cómo se llama? Mafu. Mafu. Será el Mafdet, supongo, ¿no? Lobo de nieve, flan de hielo. Y vamos a buscar cuál es cuál. Mafdet. FFX. Pues sí, es el Mafdet. Más o menos suelen seguir los nombres por letras y tal, a veces, que me parece como bastante ridículo. O sea, no sé. Porque es que a veces no siguen absolutamente nada. En cuanto a que, yo qué sé, a uno lo llaman el, yo qué sé, la quimera diabólica negra. Y en inglés se le llama, yo qué sé, perro verde. ¿Sabes? Lobo de nieve, flan de hielo y Mafu. Entonces se hace un poco raro.
Ojo diabólico, flan de hielo, lobo de nieve. Es un poco dificilillo tenerlos todos en cuenta, en verdad, ¿eh? O sea, contar cuando ves ojo diabólico, lobo de nieve, flan de hielo. Parece una tontería, pero cuesta un poquitito al menos. Vale, otro ojo, otro flan, otro lobo. Ay, farmeito, cómo te quiero, farmeito. Es tan estúpido y a la vez tan divertido, vale. Este es el último lobo ya. Penúltimo flan. Y tenemos otro ojo diabólico por ahí. Otros cuantos. El lobo ya no más. Este es el último flan de hielo. Y otro mafu de esto. Quiero salir al lago ahora. Otro ojo diabólico. Y esos dos ya no nos importan. Pobre Auron, no acierta ni mierda, en verdad. Obviamente comparado a cómo estábamos subiendo de nivel antes. Ahora mismo subimos muchísimo más. Me gusta que Waka pase directamente a la parte de Auron. Porque lo va a hacer un personaje bastante fuerte. Y con mucha precisión. Porque Waka sobre todo tiene velocidad y precisión en general. Así que me mola. Esto es otro Mafu, sí. Otro Mafu. Pero no sé. Yo como lo puse sin tilde, pues lo llamo Mafu ya que estamos. Y de aquí no hay nada para mí. En fin, farmé y todo, como digo. Voy a estar hoy grabando unos cuantos episodios. ¿Cuántos son? Creo que son 4 episodios lo que tengo que grabar hoy contando este. Y probablemente termine hoy de farmear. Quizás no todo, porque hay una parte que es especialmente difícil. Que es la de la caverna. Y probablemente haga esa misión antes. No sé si me dará tiempo a hacerla igualmente, pero eso. A ver, me da miedito esta zona de nuevo. Yo imagino que no nos enfrentaremos a nada por aquí. No me quiero meter más para allá. Aunque aquí parece que no hay encuentros, porque tengo los encuentros a tope y no hay. Voy a quitar esto un momentito, voy a venirme para acá y voy a guardar. Porque tengo miedo. Aunque también es verdad que los bosques también son de Macadamia. Y probablemente para allá. O sea, es que todos estos bichos en verdad se encuentran en el bosque, ahora que lo pienso. Vale, otro ojo diabólico. Porque el Igien no sé lo que es. Supongo que será uno de estos rápidos, ¿no? Como la Hyperia, aquella a la que nos enfrentábamos. Quiero un ojo. El elemento azul nos lo encontramos ahí 100%, la quimera también. El resto no tengo ni puta idea de cuál es cuál. O sea, la Wasp sé que tiene que ser una abeja de estas, pero hay millones. Y como son recolors generalmente de los enemigos. Cosa que por cierto se hace en un montón de Final Fantasy. Es decir, este no es el único Final Fantasy que coge enemigos y los recolorea. Eso pasa desde el primero. Y es algo que a mucha gente le da como, no sé, como ese rollito de decir, tío, no es que no se le ocurra nada, a mí es que me da exactamente igual. No sé si a los Wafu, a los Wafu, a los Mafu me los puedes encontrar ahí adentro. Esto sigue siendo nivel y sigue siendo farmeíto de esferas que no necesitaremos, de guiles. Así que por mí. Pero sí, probablemente. No sé si me los encontraré en los bosques. Mira, aquí hay otro. Me cuesta encontrar a los bichos esos, ¿eh? Los bichos acorazados. Me cuesta encontrarlos, sea donde sea. Allí hice stream, que les había dicho que no iba a hacer stream, pero al final me apetecía. Esa no era mala. Frío a la mitad y un par de esas, pues mira. Pero al final sí que lo hice. He estado aprendiendo Fire Red en japonés y la verdad es que fue un muy buen stream y estoy haciendo algo nuevo con OBS Studio. Que consiste en. ¿Hacia dónde tenemos que ir ahora? Probablemente para allá, ¿verdad? Sí, porque Auron está allí. Lo que pasa que. O sea, ahora a partir de aquí tenemos dos caminos. Que es ir para abajo, pillar rompecoraza, intimidar y tal. Y salir de aquí. Claro, pero de aquí no sales a ninguna parte, que es la putada. Porque a la parte a la que saldrías es al nivel 2 de Waka, y obviamente no quieres. Porque es que no hay ninguna parte más por donde salir, ¿no? Pues entonces la idea probablemente sea meterse por aquí.
Quizás incluso utilizar la de nivel 2 aquí. Salir a la de Tidal. No me gusta, preferiría pasarme todo lo de Auron y obviamente tendría que volver a la de Tidus tarde o temprano. Porque es lo que está haciendo Auron, está yendo para allá, aunque también es verdad que puedo volver por acá, que es el inicio. Y aquí hay un bloque de nivel 1 que puedes abrir para ir a la de Kimari. Y desde ahí ya poder moverte, porque Kimari está en el centro más o menos, ¿vale? Esto es Artema. ¿Vale? Que es el centro de Kimari, si no me equivoco, ¿vale? Y es el centro de todo el tablero, ¿ven? Uno, dos nodos aquí, de los grandes. Uno y dos para acá. Y luego si cuentas hacia la derecha, tienes uno pequeño y uno grande, uno pequeño, otro pequeño y uno más o menos grande. Entonces, más o menos el centro es esto, ¿no? Y a partir de aquí, pues te puedes ir hacia donde te dé la gana. ¿A Waka qué le pega? Le pega pillar algo de Auron y pillar algo de... O de Tidus, por una parte. O de Riku, en mi opinión. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo cuando estemos subiendo de nivel. De momento, solo estoy farmeando bichos, no estoy farmeando niveles. Los niveles me dan un poco igual, de momento, al menos, porque... Ahora mismo está todo súper descontrolado. Porque claro, como solo estoy farmeando bichos con estos tres, porque me parece que son... Como pongo la pelea en automático, también es verdad que me rinden más ellos. Pero por otra parte, porque tampoco, no sé, también me parecen que son los tres personajes que más he utilizado prácticamente junto a Lulu. Lo que pasa es que, claro, Lulu tendría que gastar magia, da más pereza, la animación es más larga. Así que ya que vamos a estar pegando físico la mayoría del tiempo, que no lo he hecho en función de lo del automático ni nada, sino que, no sé, también es por pegar. No sé si Lulu puede pegar con magia y capturar con ella. Sinceramente, ni idea. Vale, aquí deberíamos poder capturar el resto. Estos son las avispas, los wasp. Y esto es un cuspo. A ver, dos de estos, creo que esos son los sifos. Pero no me dan mucho caso. Sifos FFX. Me viene como un... Pues sí, son los sifos. Mira por dónde. Me viene, no sé, me viene a la cabeza el nombre. No sé si es que habré visto algún speedrun o algo así parecido. Y me habrá acordado ahora. A ver, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vale, sí, lo he quitado. Pues vamos a seguir por aquí. Vamos a ver, eso es el Ikion, que se llama igual. Este es el Mulfu. Que el Mulfu es el Mursu, supongo, ¿no? Mulfu. No me acuerdo ya ni de qué, a qué cojones me he enfrentado el Ikion, que era uno. 4, 5, 6, 9 y la avispa, creo, ¿no? 8. Creo que ha sido una avispa. Me puedo estar equivocando. Y luego el Mulfu este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Voy a buscar el que es Mursu. FFX. Murusu, no Mursu, pero bueno, sí es este. Vale. Podemos continuar. A ver, ¿qué más? Vale, otro Ikion, otro Mulfu y otra avispa. Que por cierto no le he cambiado el nombre a avispa. Dos avispas, un sifo. Las avispas son bastante comunes. Los Blue Elements parecen no ser tan comunes por algún motivo. Dos avispas, un sifo. El Mafu ese lo vamos a tener turbo en apuros. Este es sencilla. Pero no me gusta. Los apuros generalmente no me gustan. Vale, las avispas fuera y un sifo menos. Ikion Morfo. Los Blue Elements parecen no salir aquí. Ah, vale, pues mira. Me han callado la boca totalmente. Ente azul. Ente azul. Dos menos. Y supongo que las quimeras también saldrán por regla de tres prácticamente. Me he olvidado de lo de la tilde. Sorry. Ya debería estar bien. Vale, continuemos. Ikion, Mulfu y la avispa que nos da igual.
Me gustan estos episodios. Ya llevo 15 minutos, madre mía. Igion, Mulfu y Entasu. Que sí, que al final ha sido un episodio en stream bastante entretenido. El Sifo se llama Cuspo o algo así. Yo ya lo dejo como Sifo. Ya lo conocí como Sifo, se queda como Sifo. Igion, Mulfu, Entasu. ¿Ves lo que les digo? Ahora de repente salen un montón de entes azules. Primera quimera que sale. Que lo voy a dejar así como chimera en lugar de quimera. Toque mágico más 10, me. ¿Cómo se llama? Cuspo. Bueno, te voy a cambiar el nombre a Cuspo entonces. Ahora estamos subiendo un montón de niveles, por cierto. Porque claro, no es lo mismo farmear en B-Save que aquí. Otra quimera menos. El nivel igualmente me dan, aunque no tenga... Aunque no tuviese el turbo o no tuviese lo que fuese, me sigue dando el nivel lo suficiente. Como para matarlos a todos súper fácil, de hecho. Lo que pasa que no me tengo que estar curando cada 2x3, que la verdad es que es súper agradable no estar curándose cada 2x3, vaya. Y si les jode, se pueden ir a ver cualquiera de los otros canales en YouTube que hayan hecho esto, porque seguro que los han hecho un montón. Que este juego es súper popular y venga ya. Pero yo hago las cosas a mi manera, y si el juego me da la posibilidad de hacerlo así, pues lo hago así. Mago. Más 3, imagínate. Igion, Mulfu. Mulfu me recuerda a Waifu. Lo que decía, que el stream ha estado muy guay, me ha gustado mucho, me lo he pasado bastante, bastante bien en él. Fue simplemente practicando, o aprendiendo más bien, reruteando. Fire Reden y Percent en japonés. Y la verdad es que está siendo una odisea bastante bonita jugarlo. Sí, me vendré para abajo, sí. Y no sé, que me lo estoy pasando muy bien, tío. Y que si quieren pueden ir y verlo. Seguro que ya ha salido el típico cuadradito este transparente con él. Sígueme en Twitch y sígueme en Twitter.